Científicos descubrieron un posible nuevo continente debajo de Islandia. Un grupo de geólogos británicos de la Universidad de Durham cree que la nación insular nórdica no sería una isla, sino un fragmento de la antigua corteza de Pangea, que podría ser más grande que Europa. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal. Es gratis. Ahora sí, comencemos. A pesar de que se creía contar con el mapa más detallado de la Vía Láctea que se haya creado en la historia, al parecer no se cuenta con toda la información que querríamos acerca de la evolución geológica de nuestro propio planeta. ¿Por qué? Científicos creen haber descubierto debajo de las aguas de la latitud norte que Islandia podría esconder un continente prehistórico del que no se tenía ningún registro. Aseguran que el país insular nórdico podría ser solo la punta de toda una formación rocosa masiva que ha permanecido durante miles de años bajo las olas del Océano Atlántico. Existe un continente oculto justo debajo del mar, advirtió Gillian Folger, geóloga, académica e investigadora británica de la Universidad de Durham, que acaba de exponer junto a algunos de sus colegas su teoría en un libro editado y publicado por la Sociedad Geológica de América. Hasta hoy se pensaba que Islandia formaba parte de la dorsal mesoatlántica, donde dos de las placas tectónicas de la Tierra se separan lentamente. El magma caliente del interior del planeta brota a lo largo de esta gigantesca cordillera submarina y al enfriarse va creando una nueva corteza terrestre que empuja a la anterior hacia las costas continentales, donde esa corteza vuelve a hundirse en el manto. Este es el motivo por el cual es más delgada en los fondos marinos que en los continentes, pero de acuerdo al equipo investigador, Islandia sería una anomalía. Se trata de un notable secreto geológico, alertaron, cubierto por completo por el océano que rodea el país. Esta formación geológica podría develar las últimas reminiscencias tangibles de la Pangea, el supercontinente, que agrupaba todas las tierras emergidas del planeta, pero fue destruida a causa de los movimientos tectónicos hace millones de años. Los científicos no logran explicar aún cómo pudo Islandia llegar a contar con una corteza oceánica acumulada tan gruesa, justo en ese punto, ya que por lo general, indicó Flouger, en los fondos oceánicos la corteza tiene normalmente entre 6 y 7 kilómetros de grosor, pero debajo de Islandia se observan hasta 40 kilómetros de profundidad. El inusual grosor de la corteza oceánica en Islandia podría explicarse con la presencia de un punto caliente, una región inusualmente caliente del manto que lleva a una mayor actividad volcánica. Pero esta explicación no es del todo clara para Flouger, quien no está de acuerdo y propone una explicación alternativa. En realidad, Islandia estaría hecha de corteza continental y no oceánica, al igual que una extensa área de los fondos marinos que la rodean, lo cual, según la investigadora, explicaría todas sus características extrañas. De este modo, afirma, todo encaja, aunque nos preguntemos cómo es que no lo vimos antes. Por el momento, se decidió nombrar a este continente escondido como Islandia, en referencia al país que lo corona. Folger estima que su extensión podría ser mucho más grande que toda Europa. En total, según el equipo de geólogos, con el trabajo de Flouger, se cree que puede llegar a abarcar hasta 1 millón de kilómetros cuadrados. De comprobarse la teoría, esto indicaría que el Pangea no se quedó por completo hacia el final de la era paleozoica, hace unos 50 millones de años. De la misma manera, pondría en duda todo lo que se sabe sobre las formaciones de las islas volcánicas islandesas. Existen diversas teorías en relación a la corteza oceánica de este territorio insular. Según la geóloga, quien con 68 años es profesora emérita de geofísica en el Departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Durham, las creencias existentes de que Islandia está construida y rodeada de corteza oceánica no están respaldadas por múltiples datos geológicos. Por ejemplo, la corteza debajo de Islandia tiene más de 40 kilómetros de espesor, lo que constituye 7 veces más la corteza oceánica normal. Este fenómeno simplemente no se puede explicar. De todas formas, la experta insiste en su hallazgo. No hay un continente oculto justo debajo del mar islandés, y según analiza, el descubrimiento podría traer una visión fresca más amplia sobre la comprensión que se tiene del planeta a nivel geológico. Folger se aventuró a vaticinar que incluso
podría estar pasando lo mismo en otros lugares del mundo. El flamante territorio podría, sin embargo, conllevar conflictos legales y políticos. Los países de todo el mundo están haciendo inversiones considerables para encontrar fuentes de minerales e hidrocarburos en el subsuelo, por lo que si se confirma la existencia de la Islandia, Islandia podría contar con nuevos recursos al ver ampliada su plataforma continental y territorial, aunque los geólogos buscan que este nuevo continente sea declarado Patrimonio de la Humanidad. Islandia es un país insular nórdico que se caracteriza por su espectacular paisaje con volcanes, géiseres, termas y campos de lava. Contaba en 2019 con 356.000 habitantes, y esta nación fue señalada en varias oportunidades por sus buenos resultados de gestión frente a la pandemia del COVID-19. Lo que quedó de Pangea. Los científicos se han referido al continente debajo de Islandia como un notable secreto geológico, cubierto por completo por el océano que rodea el país. Esta formación geológica podría develar las últimas reminiscencias tangibles de la Pangea. Este fue el supercontinente que agrupaba a todas las tierras emergidas del planeta, pero fue destruida por los movimientos tectónicos hace millones de años. De bote pronto se decidió nombrar a este continente escondido como Islandia, en referencia al país que lo corona. Gillian Bowlfer, profesora emérita de geofísica en el Departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Durham, aseguró que podría ser mucho más grande que toda Europa. Islandia bajo las olas. La posible presencia del nuevo continente debajo de Islandia ha desconcertado a los geólogos que trabajan en la investigación. A la fecha, la teoría de que está construida y rodeada por corteza oceánica no está respaldada por otros científicos detractores del proyecto. Al respecto, Folger destaca lo siguiente. Las teorías existentes de que está construida y rodeada de corteza oceánica no están respaldadas por múltiples datos geológicos. Por ejemplo, la corteza debajo de Islandia tiene más de 40 kilómetros de espesor, 7 veces más gruesa que la corteza oceánica normal. Esto simplemente no se puede explicar. El estudio, sin embargo, tiene ramificaciones legales y políticas. Los países de todo el mundo están haciendo inversiones considerables para encontrar fuentes de minerales e hidrocarburos en el subsuelo. De confirmarse la existencia de Islandia, Islandia podría contar de pronto con recursos de los que no tenía idea. Cuéntanos tu opinión en la cajita de comentarios. Si el video te ha gustado, dale like, suscríbete y no te olvides darle a la campanita para que no te pierdas próximos videos como este. Hasta la próxima.